poder cumplir este tipo de misiones, los integrantes de la BOEL debían de estar perfectamente preparados. El entrenamiento básico de la Legión, que se extenderá durante un periodo máximo de 2 meses, entre los que habían superado el periodo básico y se habían presentado voluntarios como aspirantes al ingreso de la BOEL, se efectuaba una preselección física y psíquica. Tras ser preseleccionado, se pasaba a la fase de instrucción básica propia, que incluía, entre otras actividades, curso de paracaidismo, instrucción de combate, explosivos, armamento, tiro, topografía, primeros auxilios, transmisiones, reconocimiento de materiales, supervivencia, vida y movimiento en montaña, actividades acuáticas, fotografía e interpretación fotográfica, etc. Desde su creación, la BOEL ha participado en numerosos ejercicios, tanto nacionales como internacionales, ganándose el respeto y la admiración de fuerzas de tanta soledad como las británicas, americanas, francesas y alemanas. Las misiones de la BOEL en esta nueva etapa son las propias de la nueva filosofía sobre el empleo de las unidades de la OE en los ejercicios occidentales. Estas incluyen, entre otras, actuaciones de tipo comando, misiones de reconocimiento en profundidad, rescate de rehenes o prisioneros, recuperación de material sensible, etc. Dedicado a todos los componentes de la BOEL, los boinas verdes de la Legión.